¡Ay! ¡Ay, madre de Dios, tú! ¿Qué 100 días nos esperan? El puto tren del hype de Star Wars está totalmente descarrilado y no hay nadie que pueda pararlo. A no ser que nos lo tomemos con un poquito de calma y nos organicemos un poco. ¿Por qué? Porque es que si no, el tren se te va a llevar por delante. No vas a saber disfrutar de nada. Estos 100 últimos días serán de infarto. Si no tienes tu agenda un poquito racionadita y preparada, el tren del hype, te aseguro yo, que te va a pasar por encima. O sea que abrid vuestras agendas, porque el Tito Eti va a poner puntos sobre las íes. Vamos a ir punto por punto y que el tren del hype no nos coja y nos pille en mala situación. No sé, ejemplos hay muchos. Seguro que yo ya os echaría una buena mano. Así que, oye, empezamos. Yoda. O Yoda, oye, echa una miradita así de las tuyas. Así me gusta. Muy buenas a todos, pasantes de YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un gameplay de fondo. El gameplay será de fondo de Star Wars Battlefront 2 y nos va a servir un poco para ponernos a un día, porque nos vienen 100 días, así, unos 3 meses que van a ser frenéticos entre película, videojuegos, spin-offs, historias, mierdas, marketing, anuncios, trailers, demos, betas. Va a ser esto un poco una puta locura, bendita puta locura, ¿eh? Entonces estoy seguro que muchas cosas ya las sabréis, ¿no? Que tampoco no pretendo que sea un vídeo de super información de última hora y tal, pero también es posible que me deje muchísimas cosas y por eso en los comentarios y tal estará bien que me lo vayáis diciendo o lo que sepáis y tal. Pero bueno, ir apuntando así, lo voy a ordenar de más reciente a más lejano, ¿no? Primero, la beta de Star Wars Battlefront está confirmada, aunque no está confirmado es el día que la van a sacar. Es decir, está confirmadísimo que a principios de octubre, yo calculo que cuando dicen en la página web oficial de EA que estará para principios de octubre, doy por sentado que es la primera semana de octubre. Y si es por la primera semana de octubre, coño, que sepáis que el 6 de octubre es mi cumpleaños, estaría de puta madre que es la beta. Pero es que si la quieren soltar antes, que no hay ningún problema, que por mí no sea, eso por supuesto. Tengo unas ganas locas del juego y por ende, tengo unas ganas locas de jugar la beta de los huevos, porque es que nos llevan ya hipeando muchísimo tiempo desde mayo y finalmente vamos a poder catar todos ya, no hace falta ser así un youtuber de renombre, irse a Alemania o a Los Ángeles, podemos probar en nuestras propias carnes, en nuestras propias PlayStations y ordenadores, lo que va a ser la beta del Battlefront, que ya hay realmente muchísimas ganas y evidentemente vais a tener vídeos en el canal, lives, directos, análisis y lo que haga falta. Vamos a más allá, se va a estrenar el tráiler definitivo, el mega tráiler, el tráiler, super tráiler de la peli. Hasta ahora han habido dos, han ido increciendo en torno a contenido. El primero no se mostraba casi nada, el segundo se mostraban ya más cosas, la historia de un poquito de Luke Skywalker hablando sobre su familia y tal y cual. Y ahora ya en otoño, no está confirmado qué día ni nada, pero se espera un gran tráiler donde se esboce más lo que va a ser un poco la película, el argumento, vamos a ver más imágenes. Realmente hay muchas ganas porque evidentemente hay muchísimas ganas de una película. Nos va a estallar la cabeza después del tráiler y el hype todavía va a ser mayor, seguramente. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? O sea, es una cosa que realmente apetece muchísimo y el hecho de que estén jugando un poco con las fechas, pues le da un poquito más de relumbrón al asunto. Evidentemente son estrategias de marketing, ¿no? Medio anuncian que va a haber un tráiler, pero no te dicen cuándo. Muchas veces te coge de sorpresa. Lo que voy a hacer evidentemente es una reacción en directo al tráiler cuando salga, si os apetece verla y tal, porque realmente puede estar bastante, bastante rechulona. Vamos allá, finalmente ya, esto sí está confirmado, 19 de noviembre va a salir ya el Battlefront para España. Creo que 2 días después que Estados Unidos. Nos vamos a joder como casi siempre, aunque estos estrenos mundiales de estos grandes juegos solían ser a la vez, si no me equivoco, pero esta vez no, 2 días después. Bueno, pues ya, después de todo lo que haremos esperado, pues 2 días más tampoco nos vamos a morir. Sale evidentemente para las 3 grandes plataformas, Play 4, Xbox 360, ¿sabes? Xbox One, PC, creo y tengo entendido que PlayStation 4 esta vez tiene algún tipo de prioridad, porque bueno, es un juego con alguna exclusividad de PlayStation 4, bien, porque yo lo voy a jugar en PlayStation 4 y ya está bien. Y que sepáis eso, ¿no? Que está ya totalmente confirmado y evidentemente pues será sobre sus 70 euros o una cosa así. Y realmente pues bueno, es el gran juego que estamos esperando junto con la película, evidentemente, porque estamos viendo de fondo Star Wars Battlefront 2, este juego al que sigo jugando porque no hay servidores eficientes, tienes que utilizar una
una herramienta que se llama Game Ranger o algo así, que hay gente que, bueno, crea sus propios servidores y la gente puede jugar y tal, y gracias a ello se puede jugar, cuanto menos en PC, consola, que también lo solía jugar, pues creo que ya evidentemente no, pero bueno, el hecho de que 10 años después gente se tome la molestia, la soberana molestia de crearse un propio server de un juego de hace 10 años, ¿eh? 10 años, estamos hablando de Call of Duty, vamos, 3 o 4, o sea, es mucho tiempo, es mucho tiempo. Realmente eso justifique que haya muchas ganas de Battlefront, ¿eh? Y seguimos más adelante, evidentemente nos topamos con el gran estreno mundial, ¿no? Que eso sí que va a ser todos a la vez y tal, del Despertar de la Fuerza, episodio 7. Y va a haber cómo conseguir entradas para ir al cine, porque si se pueden reservar antes, igual te puedes encontrar que hasta pasadas una semana o dos no puedes ir al cine porque está lleno de gente vestida de Jedi cada día yendo al cine dos o tres veces seguidas si hace falta, porque se lo habrán reservado todo ya. Depende de dónde viváis, pues informaros un poco si la queréis ver la semana del estreno o por navidades, porque vete a saber tú si vais a encontrar problemas. Yo no sé, yo especulo, pero esto, un estreno así no se vivía desde hace bastante, bastante tiempo, y va a superar con creces pues cosas como El Señor de los Anillos y cosas así, que hype había, pero es que claro, estamos hablando de mucho, mucho tiempo, y hay gente que está muy necesitada de cariño en ese sentido, ¿no? De Star Wars, porque realmente las hemos pasado caninas durante mucho tiempo. Y como digo, esto sí va a ser un gran estreno mundial, esto evidentemente está puesto otra vez, hablo del marketing, a una semana de Navidad, porque va a ser el gran reventón de Navidad y de audiencia, y la cosa estará un poco en cuánto tiempo va a estar la película en los cines, ¿no? Yo creo que calculo que igual hasta, yo que sé, primavera o así estará, quizá quién sabe más, ¿no? Y eso sí, os traigo un pequeño regalito, quizá lo sepáis algunos, quizá no sepáis y os venga totalmente de nuevo, y es que se ha anunciado de que es muy posible que en esta nueva película, en estas nuevas películas de Star Wars 7, 8 y 9, vayan a hacer una cosa que hace Marvel, que es que después de los títulos de crédito de las películas, que nadie se vaya para su casa, porque se está rumoreando estos últimos días, y aquí os lo dejo en un recorte de Europa Press, que es, van a incluir una escena, pues, al final de los créditos, ¿no? En plan sorpresa y tal. Se especula que quizás sea o los primeros compases de Star Wars Rogue, que es un spin-off que viene para el verano, no se sabe exactamente el qué, pero sí que se está rumoreando desde diversas fuentes que van a incluir pues a lo Marvel, ¿no? Una especie como de escena post-créditos y tal, cosa que no sé, realmente puede estar muy bien o puede estar muy mal. Ahora, ya sé que no estoy diciendo nada, pero claro, evidentemente no hemos visto ni la película, ni su temática, ni su estilo. Y ahora por ahora hay ciertas cosas que no sé a vosotros, a mí me pueden llegar a asustar un poco, porque no sé, innovar tanto o actualizar tanto este tipo de argumentos o este tratamiento. Se nos ha dicho bastante que se ha cuidado el espíritu inicial, ¿no? De la saga, de la historia. Y este tipo de cosas tan Marvel, por llamarlo de una manera y sin querer faltar, pero no sé yo si realmente la cosa lo necesita. Es cierto que detrás de todo esto está Disney, ¿no? Y Disney vela por sus intereses, se han gastado un pastón tremendo y van a querer promocionar sus productos y que hagan el cross-marketing este de que una cosa te lleva a la otra, y seguramente el juego nos lleva a la película nos va a llevar a Rogue One para, bueno, aquello de enganchar a nuevos adeptos, supongo, y tal, pero la verdad es que es una cosa que es así como complicada de entender y de ver. Pero bueno, ya veremos cómo va a ser el asunto. Os dejo con el final de la partida, una partida que está bastante bien. Después de bastante tiempo, llevaba un par o tres de meses sin jugar y ganamos, y la verdad es que sigue siendo tan divertido como al principio. Ojalá Battlefront nos depare grandes cosas y tal. Nada más, os dejo aquí al fondo del vídeo el final. Ganamos con una killcam mía, entre comillas, por así decirlo. Y si me he dejado cosas, o si hay cosas que no he dicho porque quizás no las he contemplado y pensáis que son realmente importantes, pues no tenéis más que dejarlo aquí en los comentarios. Un abrazo enorme, nos vemos y chau chau.